Hello guys, how are you today? Good night, teacher. Good evening, how are you? I'm fine. ¿Qué tal de tormenta? Uy, ha estado fuerte todo este día. Horrible. Demasiado. Horrible. Y no deja aún. No, pero aquí no ha llovido mucho, sino que solo en la... Quiero ver. Empezó a llover quizá como a las 4:30, pero se inundó así el centro. E incluso estaba viendo en los videos que algunas personas les había llevado unas motos. Fue fuerte entonces, bastante ahí, se acumuló el agua. Súper fuerte y como lastimosamente la mala educación de tirar basura en la calle. Sí, eso afecta. Pero no lo logran ver muchos. Good evening, Carlitos. How are you? Very well. Excellent. You? Nice. Excellent. ¿Qué se me había hecho, Delmi? Delmi, gusto verla. ¿Qué se me había hecho? No se escucha. Good evening. Good evening, Eliud. Sí, el miércoles nació mi sobrino. Y ya no me pude conectar. Y el jueves venía de San Salvador y estaba una tormenta. Se perdió la cobertura, entonces ya no pude entrar. Me imagino, yo sé. Pero aquí estoy otra vez. Yo sé, permítanme. Sorry. Good evening. Good evening. ¿Quién más se reporta con lluvias torrenciales? Qué horrible está, en serio. Grandes lluvias en Chinameca, San Miguel. ¿Verdad? Pero es que ha llovido. San Aquí Miguel, en Chinameca. También está fuerte la lluvia. ¿Verdad que sí? Morazán también está bien fuerte. ¿Verdad que sí? Horrible. Es igual, aquí ha llovido pocas horas, pero... Igual en el puerto. Y el mar retumba, compañeros. Ya me imagino. Ahora está fuerte el oleaje. Dichoso usted que vive cerca del mar. No, vea. Sí, pero sí, no. Sí, frente casi. ¿En serio? Frente. Sí, sí, sí. Mira, ahí está. ¿Qué? Entonces, en la última clase ya va a ser en el puerto. Está bien. Excelente. Está Mande bien. La ubicación, con familia incluido. Claro, aquí somos pro familia. Ya se imaginan, imagínense nosotros, 20, somos como 23, todos ahí en la casa de David. Ay, sí. Nos cierra la puerta y no los conozco. David, de boca, ¿sí? La playa y espacio. Conseguimos un buen rancho y en la playa, como dicen, hay espacio suficiente. Verdad, ahí vamos a ir a hacer la clase. Ay, qué bueno verlos, la verdad. Gracias a Dios por un fin de semana más que nos da, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ok, ¿quiénes les faltó participar? Hoy tienen compañera nueva. El papá se está bañando, ya casi se la lleva. Bien bella. ¿Cómo se llama la saluda, ¿cómo saluda, se saluda, llama? Saluda, saluda. Hola, decirle. Está despeinada. Hola, allá está. Hola, decirle. Qué linda. What's your name? Hola. ¿Cómo te llamas, decirle? Escribe, ¿cómo te llamas, decirle? Ah, no, vos decirle, Andrea. Andrea, mucho gusto, Andrea. No, hija, bájese porque tengo que trabajar. ¿Quiénes? Gracias. ¿Quiénes quedaron de participar? Ay, mira, ya está la hija de Eduardo. Mira, hola, hola, dile. Aquí se me dice, ay, mira la niña, qué linda. Mira, hola, dile. Hola, dile. Hola. Espera, pon el micrófono aquí. Hola.
Hola, ya te digo hola. Mucho gusto, dile. Mucho gusto. Igual. Ay, igual, dice. Gracias, dígale. Gracias. Ella es la hija de Eduardo, se llama. ¿La vaya a jugar? Ya vamos a ir a jugar. Ok. ¿Quiénes quedaron en participar? Yo ya no me acuerdo. Brendita creo que no estuvo en la clase pasada, ¿verdad? No, teacher, no estuve. ¿Cree que me puede decir más o menos de qué? ¿Qué es la participación? ¿Cuál era? Ya no me acuerdo, mentira. Era de comparar, estamos hablando de los comparativos. Y era de compararse con algún familiar. Por ejemplo, I am smarter than my brother. ¿Sí? Era compararse, pero no. Hay después, porque lo vamos a seguir viendo el tema y después participa usted. Muchas gracias, Tita. Bueno, para servirle. Y de los que sí estuvieron, a ver, quiero ver si son honestos. Eliud no estuvo, Brenda no estuvo, Delmi no estuvo. Ajá. Qué barro. Omar, ¿qué tal? Vamos a saludar nada más a Omar. Omar, ¿qué tal? ¿Lo logramos o no lo logramos? Bien, yes, lo logramos. Felicidades. Nos alegra mucho. Felicidades. Me alegra mucho porque me pasó demasiado cansado, pero. Se le oyó cortado. Estoy viendo bastante fuerte. No se le escucha bien, pero tal vez en el transcurso de la clase nos cuenta. Ya nos alegra mucho, la verdad. Me alegra mucho que haya terminado un esfuerzo más. Un ciclo más, ¿verdad? Así que echarle gana. Ok, let's finish with the comparative adjectives. Okay. There are some rules, algunas reglas. Eso ya lo vimos. Igual esto. Ahí lo voy a mandar ahora a la clase, porque no le hemos podido terminar todavía todo lo que hemos visto. ¿Qué dijimos que se le agrega ER al adjetivo cuando es? Dos sílabas. Ajá, una o dos sílabas. Excelente. Aquí tenemos old, older. Long, longer. Dice la otra. If an adjective ends in E, we add R. You. Just R, right? In the case of nice, nicer. No le vamos a agregar doble E, sino que nada más la R. Or R. The other example is large, that is larger or larger. Larger, mejor. Low. Okay, if an adjective ends, if an adjective ends in a vowel and a consonant, we double the consonant. For example, big, bigger. O sea, doblamos la G en ese caso. La otra sería fat. ¿Qué sería? ¿Cómo sería la otra? Fat. Fat, ¿cómo sería? Fat. ¿Quién me dice? Fat. Father. Father, yes. Excellent, thank you. The other is? If an adjective ends in a consonant N, Y, we change Y to? Wait. I.
twice. N-A-E-R. Okay, for example, we have Anita. Happy, happier. Mm-hmm. The other one? Happiest. Y la otra, no, esa no. Sally. Silly. Silly. Silly, sillier. Sillier, excellent. Continue reading, Esther. We use. Solo dejemos en more, porque ahorita estamos viendo el comparative, nada más. ¿Sí? Ahí en. Okay. We use more and most to make. Con esa no sé cómo pronuncio. Comparatives. Comparatives en superlatives. 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 For most to syllable. Uh-huh. Adjective and for all adjectives which three or more syllables. Bols. Excellent. Si tenemos, dice, más de dos sílabas, ¿qué pasa? Se le agrega more antes. Ajá. Y tenemos los ejemplos, Abby. ¿Cuáles ejemplos tenemos? Interesting. More interesting, right? Dice, however, with these common two syllables adjectives, you can either add er or r. Uh-huh. Mm. ¿Qué entiende? Espérame. No van a copiar. Anótenlo porque después viene una actividad. Quiero ver si no me han escrito algunos de ustedes. ¿Cómo no? ¿Verdad que el que aparece con Go es Boris? Suyo es, ¿verdad? ¿El que no, Miss, no, no. No, no. A saber quién es, ¿verdad? No sé. Que está fuerte la lluvia. Ya contesté. Ok. Finished. Esos, a pesar de que tienen dos sílabas, no se puede agregar. Ajá, ¿qué dice? No decimos crueler. More crueler. No decimos gentler, no, sino que more gentle. Yes. Este sí está feo, ¿eh? Este sí no.
Y terminamos con eso. Creo que eso nos queda claro, ¿verdad? El comparative adjectives. Creo que son temas un poquito sencillos, ¿verdad? Es solo cuestión de aprendérselos o identificar cuáles son las sílabas. Ahora sí, vamos a un ejercicio too much, very, very, very important. Ok, ustedes quieren practicar. You want to speak, right? Así que ahorita es cuando vamos a practicar. Ok. Quiero ver cuántos son. 21. Ok. Quiero que estudien. No estudien, sino que como que investiguen un poquito, lean sobre el uso de los teléfonos en los niños. Los pro y los contra. In English, right? Ese es un tema. Pero quizás solo uno vamos a dejar porque... Pero vean. Para que no se haga mucho... No, solo uno. Solo ese está bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes lo investiguen, yo voy a escoger a dos de ustedes. Y lo que vamos a hacer es que a uno de ustedes le voy... Vamos a hacer un debate. A uno de ustedes les voy a decir que esté a favor del uso de los teléfonos y al otro en contra de... En un debate, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar su idea de por qué no algo en el caso de que se en contra. Y el otro le contesta referente a lo que ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, I think that... No, pero es que le voy a quitar la idea. Por ejemplo, yo considero que el uso... Yo considero que fumar es malo, dice alguien, ¿verdad? Porque daña los pulmones. Y viene el otro y le dice, sí, pero al contrario, para mí es bueno porque me relaja, ¿sí? O sea, para alguien puede ser bueno algo y así, ¿verdad? Entonces eso se refiere. Got it? Yes. Yes. So you have 15 minutes. Tienen 15 minutos para prepararse. Okay. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no van a leer. Trate de no leer, sino que de hacerlo práctica. ¿Sí? Ok. Eso van a hacer. Busquen, ahorita busquen. Si quieren que les ayude con una palabra igual. O qué pueden decir. Porque tienen que estudiar en general porque no saben si les va a tocar a favor o en contra, ¿verdad? Teacher. Hola. Podría formular la pregunta, al menos que, o sea, así en inglés, al menos escribirla para nosotros practicarla también. Con gusto. Ahorita, a ver. Y no me escribe esta cosa, no sé qué le pasa. Pero voy a usar la pizarrita mejor. Ay, ¿qué hice? Se me trabó. The topic is the use of cell phone in children. Ese es el tema. ¿Qué es que viene? Espera. Oh. Lo dejamos no cell phone, sino que de technology, más abierto, porque puede ser uso de computadoras, tablet. Mejor technology. Para que sea más abierto. The use of technology in children, ¿ok? Así puede hablar de más cosas.
Acuérdese que tiene que tocar los puntos de que es importante el uso de tecnología. ¿Para qué? In order to look for information, para buscar información, to do homework assignments, para hacer tareas, to talk with other people. Esas son ventajas. ¿Desventajas cuáles pueden ser? ¿Hola? Entonces, la pregunta podría ser, what do you think they use the of technology in Chile? Usted quiere como para empezar el debate. Sí, puede ser. O le puede preguntar, do you think it's correct that children use technology? Puede ser otra. Un contra puede ser, they waste a lot of time. They waste a lot of time in technology, in cell phones, okay. Ese puede ser uno. El otro puede ser, they don't share time with friends. ¿Sí? Los niños que pasan mucho tiempo en tecnología no juegan. Puede ser uno. Puede ser el otro, maybe they can... technology can damage children's brain, por ejemplo, el cerebro de los niños, o whatever. They can develop some mental illness, alguna enfermedad mental, okay? Stress, anxiety. Uf, hay un montón. Esos son ejemplos lo que les estoy dando. Teacher, hello? Digo que
Digo que iba a preguntar, ¿negativas y positivas o solamente pros y contras? Solo pros y contras. Acuérdese que en un debate usted tiene que defender su idea. Si usted se mantiene en que algo es bueno, manténgase que algo es bueno. Si alguien, digamos, le sale con algo, usted tiene que hablar sobre lo que la otra persona le dijo, ¿verdad? Porque ahí es donde se va generando un debate. Estamos investigando para tener que hablar, pero de repente va a haber una persona que le va a decir algo que usted no estudió, pero en el momento usted tiene que ver qué le dice, ¿sí? Entonces por eso sí, no. Voy a escribirme también en directo para que le revise algo, lo si han escrito algo ahí. Teacher, ¿cómo se dice obesidad en inglés? Obesidad es overweight, por si no, ahorita le digo. Overweight es sobrepeso, ¿verdad? Muy bien, imagínense, ya va en otro tema. Obesity, put on 1B. O B, E, S, I, T, Y. Ahí se lo voy a escribir aquí. Usted me preguntó, ¿verdad, Brenda? Sí. Okay. Ahí se lo escribí. Gracias. Obesity. Buen punto.
Lo voy a motivar. El viernes es asueto. No para todos, me imagino, ¿eh? Me avisan. Me avisan cuando ya estén ready. They are ready, Tisha. Eso. Uno más que esté listo, empezamos. Ok. Here. Hola. What is the difference for tool and opportunity? ¿Cómo dice? ¿Cuál es la diferencia entre qué? The tool and the opportunity. No se entiende casi, Omar. Puede escribir en el chat, porfa. Y Eduardo, imagino que ya está listo, ¿verdad? Entonces sería Omar y Eduardo, no sé si. Escríbalo, porfa. No sé por qué se le escucha cortado. No sé si usted lo escucha cortado, Eduardo. ¿Tú? Sí. ¿Verdad que sí se escucha cortado? Tool es una herramienta. A tool dentro de la educación. Opportunity es diferente. O sea, porque la oportunidad puede ser algo. Bueno, la herramienta estamos hablando dentro de la educación, ¿verdad? Puede ser una herramienta. Opportunity, una oportunidad. Por ejemplo, si usted dice, it's a good tool to use. ¿Por qué? O sea, es como... Es una herramienta para el aprendizaje, un teléfono o una tablet, ¿verdad? O una oportunidad, ¿para quién? La herramienta, ¿quién la utiliza? En este caso, el maestro. ¿Y la oportunidad?
estudiante. For the student, yes. For the student, yes. Es diferente. Es diferente porque, porque, ¿y cómo lo quiere poner usted? O sea, veamos el contexto. Sí, teacher, creo que sí lo asumí bien, porque en una, yo quiero hablar precisamente de eso, que es una herramienta para la vida. Y en el otro escenario, quiero poner como una oportunidad de crecimiento para el niño. Yes, it's okay. Just it's okay. Ya se escucha mejor, okay? Let's start Omar and Eduardo, okay? Quiero ver si cargo una moneda. Teacher, ¿cómo se pronuncia ventajas y desventajas? Advantage and disadvantage. Thank you. You're welcome. Okay. Face is pro. ¿Quién quiere cara? Lo vamos a hacer bien maduro. Cara, los dos quieren cara, ¿ok? Ese es pro. Vamos a ver. Plus. Plus. ¿Cómo lo hacemos? Si es cara, Eduardo es pro. Si sale corona, Omar es contra. Y así, vice versa. Ok. Ok, cara. ¿Quién? Ok, Eduardo. You are pro. And Omar, you are con. Ok, guys. Let's start. Now. Who is the... the okay. Pro... in the use of technology in children, kids can find things or videos that they are not allowed to watch. For example, video of murder, pornography, etc. They get lazy, and that is not healthy. And it okay. affects the children. Concentration. Ok. Vamos, si quiere, Eduardo, un punto con un punto para que no, para que Omar pueda darle, o sea, la contraparte del, de su primer punto. So ya dijo usted que no, because they can, ok, watch or see or look for pornography, ok, things that are not according for their ages, ¿ok? Ya dijo uh-huh. eso Eduardo, ¿ok? Ahora, ¿qué le dice Omar respecto a eso? Pero en ese caso, él está mencionando una contra, ¿verdad? Ajá, él hizo una contra, ajá. Ajá, y era una, un pro. Y era un vale. pro. Ok, ¿puedo decir una pro? Ajá, dígale. The kid can learn new things. For example, the vowel, numbers, flags, animal, etc. Okay. I think about the technology is very addictive. About this topic. Yes. But the new technology is a tool for doing homework. Also, I think about it is a cause of psychological illnesses. For example, in the pandemic, the technology, it makes the education easier, for example, online class.
Ok, eso es todo. That's all, folks. Ok, thank you. Excellent, guys. Ok, ¿quién más terminó? ¿Quién más? Yo creo. Permítame. Delmi. David. Delmi and David. Luego Liu. Ok. David and Delmi. Vamos a ver. Quiero ver. Que me adivine. Porque el pro creo que es más fácil. ¿Verdad? Que me adivine. ¿Qué número estoy pensando del 1 al 10? Ese va a ser el pro. 5. 5. No. 7. No, porque es en English. 1. 7. Yeah, 7. Tu oportunidad, David. Porque todavía le dije no, porque es en español, en inglés. Tuvo su oportunidad, hey. David, ¿ok? Delmi okay. Is pro and David con. Pro. Yes. Pro technology. Ay, es educational. It's important for the education. Because make easy way for take the class. For solo una, porque acuérdese que si no se le van a acabar si usted las dice todas, sino que la nada más es una. O sea, y ahí tiene que dejar que David le refute cuál su idea. Eso es lo que se tiene que hacer. Acuérdense que es un debate. Ajá, David. Ok. I do not agree with you. Use of technology in children these best times by mother skid are a fact. Second, social insolation. Solo una, David. Solo okay. Tiene que contestarle respecto a una, la que ella dijo. Ajá. Ajá, Delmi. Social insolation, but these have the benefits too in the social because make friends in the web. In the Facebook, maybe the kids know new friends. With the parent supervision. No. This invitation children. Less mobility and more childhood obesity. Maybe they can use for take the class for exercise or classmate. Example, karate. Quiero ver. Create responsibility. I do not agree because for loss of privacy. But it's important because create security and contact. The parents know where are the kids.
solo eso tengo. Thank you, guys. Okay. Okay, Eliud, ¿quién más? Y Cecilia. Okay, Eliud y Cecilia. Ustedes decidan. ¿Quién a favor y quién en contra? Yo. A favor. Cualquiera. Bueno. Empieza Eliud. Cualquiera. I believe the use of technology in children has both positive and negative effects. It depends on the use with food, and among the advantage of using technology are the following factors. For example, a change games are ideal for inserting children into early capacity. Hasta ahí, okay. Mm-hmm. Okay. The use technology in children disadvantage is uncontrolled use can cause hyperactivity. Hyperactive. Their education application that manages to learn the client, for example, Duolingo. Mm-hmm. Okay. Disadvantage is takes them away from reading books. Mm-hmm. But is being shown the use of tablet or mobile help develop skill really to a lot and more action. Disadvantage is uncontrolled use can lead to loss of time. But develop base skill during early education. Disadvantage is makes them antisocial. Only that. Thank you, excellent. Disadvantage and advantage, okay? Okay. Thank you, excellent. A clap for them. Okay. Next, ¿quién más? No, ya no, ya no hay valientes. Okay. Brenda en Salvador. Salvador, así como. Ya lo tenían a mira, Salvador. Brenda, ahí ustedes decidan. Si quieren, empiezo yo entonces. No sé, Salvador. ¿Usted es pro? Comience. Compro. Ok, ¿y usted, Salvador, contra? Voy a intentar. Usted puede. I think the use of technology in children is good because it helps children to get information for their homework. I think that is bad because children damage watch the screen can hurt the eyes. Mm-hmm. Okay. Okay. I think they use technology is good because they can communicate, communicator, oh yes.
they communicate with their family or friends in the other country? I think that technology is bad because children came to know dangerous people. Okay. They use the technology in the children accelerated learning. I think that children came to learn bad things. Only that. Wow, menos mal que iba a intentar, dijo Salvador. Eso. Muy bien. Okay. Next couple. Anita Mendoza y Dina. Okay. Okay. ¿Cuál va, de cuál, sobre cuál va a hablar usted? The advantage. In advantage, okay. In, ¿verdad? Ajá, o sea, usted puede ser, advantage. Usted es el contra, ajá. Uh-huh. Okay. Okay. I'm going to start. The children, I think that the technology is good for children because they become a technology experts. Mm-hmm. What do you think? Think motor skills are affected. I think that the children can use all kind of instrument like computers, tablets, or cell phone with that help. Okay, social isolation. Continues. Okay. the children prepare for school. The children poor mobility and more childhood obesity. I think that the children can prepare for the future in their careers or for innovations. The children have lost privacy for compartir teacher. Church. Sure. Personal information. Personal information, huh? Personal information. Okay, but the children can level up. They knowing about the technology, internet, something like that, for do all their homework. The children are victims of cyber crimes, teacher? Crimes? But I think that the parents can be help to him for farm all the information in all kind of instrument like cell phones, tablets, something like that. Only that picture. Thank you, excellent. Thanks. Una pareja más. Vamos a ver. Yanira en no, mejor voy a hacer las parejas, es mentira, ya ahorita ya no tenemos tiempo. ¿Se acuerdan? Ok, Esther y César. Ok, Yanira, Elba,
Anote. Claudia Garay con Marvin. Ana Mayora con Abigail. Y creo que me queda Edwin. Edwin. Edwin, conmigo. Alone. Alone, forever alone. No, conmigo. Yo le voy a ayudar para que usted practique. Permítame decir no, teacher. Ay, no, si no. Carlito regalado. Va con Carlito regalado, Edwin. That's right. Ajá. Y estaba calladito, Carlitos. Va. Ya se anota, ¿verdad? Que ya están todos, ¿verdad? Acuérdese con quién va, por favor, porque mañana eso es lo que vamos a hacer quizás al final de la clase, para evitar, porque a veces se conectan temprano, a veces se conectan un poquito más tarde, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer at the end of the class, ¿ok? If you have any question, you can ask me right now. If you don't have any question, see you tomorrow. Nadie quiere decirnos vos mañana, ¿verdad? Okay, bye. No question, see you. See you tomorrow. Bye, God bless teacher. You guys. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Take care.